Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy, pues bueno, básicamente ha venido un poquito de información para el mes 11 de noviembre. Teatro Fantasía 5.1, me imagino que ha de ser la parte 1, por si alguno me vuelve a regañar que no es la parte 1, que esta es la 2. Pues si es la 1 o la 2, pues bueno, aquí os muestro la que dice 5.1 para la fecha de 2024 del mes 11. Es decir, mes de noviembre. Personajes que van a venir para poder usarse en ese Teatro Fantasía. Ahí tenemos a Klee, tenemos a Yaemiko, tenemos dos personajes dentro, los cuales son Tignari. Y la otra personaje también, tenemos por ahí también a Kirara, perdón que luego se me olvidaron los nombres, pauso el video para acordarme. Tenemos a Kirara y a Chris, que siempre me está recordando. Tenemos a Dori y tenemos a Shinjan, ¿vale? Nuevamente los repito para aquellos que a lo mejor no saben ubicar lo que nombres son. Tenemos en este caso a Klee, ¿vale? La primera del lado izquierdo. Junto a Klee tenemos a Shinjan, de ahí tenemos a Yaemiko, de ahí tenemos a Dori, de ahí tenemos a Tignari y por último tenemos a Kirara. En caso especial de personajes invitados, que aquí no me falta uno, que no sé por qué está borrado, no sé cuál sea, pero bueno, dentro de los especiales tenemos a Kiki, tenemos a Shinkyu y tenemos también a Layla, ¿vale? Y como enemigos tenemos al pájaro loco de Sumeru, básicamente el pájaro elemental dendro. Tenemos a la manifestación de trueno, ¿vale? Tenemos a la serpiente de la ruina y tenemos a los dos personajes que son de Coppelius, ¿vale? En este caso, va a ser el de hielo. Dentro de ese Teatro Fantasía vamos a tener lo siguiente, ¿vale? Vamos a poder hacer ondas de daño de varias reacciones elementales, las cuales, por ejemplo, a nivel 100, el bufo de catalizador dendro balas van a poder hacer un daño de 75.366 más el 25% por el más alto, al más alta maestría elemental, ¿vale? Si por ejemplo hay un personaje que tenga 1000 de maestría elemental, el buffo será de 400 más, perdón, más el buffo de 400 de maestría elemental. Un personaje en el equipo podrá hacer golpe o algunos golpes de 110k. Con 4 segundos de CD, es decir, cada 4 segundos podrá hacer un daño más o menos de 110k. Además, dentro de las reacciones de ese abismo vamos a encontrar que las 3 reacciones que van a poder obtener buffos. Recuerden que esto, cada vez que usted va avanzando en el piso de Teatro Fantasía, puede ir obteniendo buffos. Recuerden que con las nuevas mecánicas de la 5.0 vas a poder incrementar ese buffo hasta llegar hasta una máxima cantidad de combinación de buffos, entre las que ellas podemos encontrar, ya sea que armemos con lo que nos acaban de poner, equipos de vaporizado, equipos de bloom. Vaporizado, recuerden que son el de piro y agua. Bloom son los que son el equipo de Nilou, que básicamente son el equipo de agua, full agua y dendro. El de burning, recuerden que es el de dendro y fuego, si no me recuerdo. Cristalización, va a haber de electro y piro, mejoras. Y la sobrecarga, ¿vale? Entre las cuales tenemos para vaporizado, vamos a poder escoger alguna carta donde aumentemos el 40%, donde reduzcamos la resistencia de 40% de agua y piro. Entre otras, vamos a poder aumentar el daño del vaporizado 50%, lo cual viene bastante bien. Vamos a poder hacer olas de daño o golpes de daño constantemente, ¿vale? Olas con movimiento, donde o pulsos, si es que así lo llaman, pulsos de daño hidro o piro. En el caso de Bloom, vamos a poder producir algunos Dendrocore extra, que estos recuerden que son los Dendro frutillas que tiran en el campo. En el caso de Nilou, ya ven que Nilou hace unas más grandes. Pues estas van a ser, van a poder hacer alguna carta, 300% más de daño. Van a ser 18% más de daño, ya sea de Dendro o de Hidro, o de las dos al mismo tiempo. Y también vamos a poder, en algunos casos, si escogemos la carta, producir unos Dendros especiales que harán un daño bastante absurdo o bastante grande. En el caso de la reacción de Burning, vamos a poder subirle hasta 800% el daño de bonus.
Podríamos mezclarlo también, dependiendo si el caso. Imagino que saldrán unos. Saldrán algunas características con menos valor, ¿vale? El personaje de la resistencia de quemadura, ¿vale? Va a aumentar, es decir, vamos a poder aguantar quemadura, ya que, por ejemplo, si no teníamos a Emily, pues no podríamos aguantar tanto tiempo en el campo recibiendo quemadura. Recuerden que usualmente cuando se hace quemadura, normalmente también nos afecta a nosotros, por lo cual si tenemos resistencia, pues no nos bajará tanto daño, lo cual viene bastante bien si es que no tienes a Emily. Vamos a hacer también pulsos de daño de Dendro y de Piro, que sigue pareciendo prácticamente el mismo de acá, ¿vale? Pero para Burning, en el caso de cristalización de Electro, ya sea cristalización Electro o cristalización Piro, vamos a poder bajar un 80, perdón, vamos a poder aumentar un 80% el daño, vamos a poder bajar la resistencia de Electrogeo y Pirogeo. Y el daño será incrementado de Electrogeo y Pirogeo, por si lo dije mal anteriormente. Vamos a poder hacer pulsos de Electrogeo y o pulsos de Pirogeo, ¿vale? O alguno de los tres. En el caso de la sobrecarga, si es que cogemos el lado de la sobrecarga, porque tendremos un equipo para mejorar con sobrecarga, pues vamos a poder bajar la resistencia de Electro-Piro hasta un 40%. Recuerden que dentro de los personajes de Electro-Piro también tenemos por ahí al personaje, este lo tengo por aquí, no lo pierdo, Chebrius, que es uno de los que básicamente se maneja bien en esa situación, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Eso sería toda la parte. Ah, bueno, y como recompensas vamos a tener por ahí poses para Candas, Eula, Kazuha y el Capitán Gorou, ¿vale? Y dentro de los otros beneficios, vamos a tener también... en este caso, recuerden que podemos sacar en el Teatro Fantasía unas mejoras en las cuales pues vemos una estela a los personajes. Recuerden que ya se lo dieron a Diluc, ya se lo dieron también a Jin. Pues en este caso nos las van a dar de los personajes Kekin, ¿vale? Nos van a dar del personaje Kekin y nos van a dar probablemente del personaje Zhongli. Y eso cumpliría con todo lo que es la versión 5.1 probablemente del teatro en este apartado. Así que nada, chicos, yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Espero esta información nos sirva de mucho. Venga.